Supongo que no me pueden escuchar, ¿verdad? Pero a ver, esto se puede solucionar. Permitir eso, permitir. Supongo que ahí ya me pueden escuchar, ¿verdad? Buenas Sí, tardes. Sí, Chencha, buenas tardes. Sí, ahí ya se escucha. Tenemos que definir si es que la próxima semana hacemos una pequeña lección o trabajo práctico, no sé cómo le quieran llamar. Porque en esta asignatura todavía no hemos, ¿cómo es esto? Hecho ningún trabajo, ni siquiera autónomo, es decir, tú solito haciendo trabajos, ni siquiera, y tampoco ningún trabajo en grupo. Entonces hay que ponernos de acuerdo en eso, más las fechas. Entonces, acuerdos de trabajos y fechas. Y presentación modelo ASM. Ya. Bien. Entonces, conforme vayamos avanzando, ¿sí? Pues vamos definiendo, ¿no es cierto?, nuestro trabajo en la asignatura. Ya. Entonces, hablemos de lo que vamos a resolver, ¿sí? Porque tenemos ya la herramienta para resolver ecuaciones diferenciales, que es el R, ¿verdad? Entonces, ya con la herramienta, pues tenemos que plantear el sistema de ecuaciones diferenciales para pues poder ya tener un caso práctico que resolver, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy les voy a presentar el modelo conocido como el ASM número 1. Las letras ASM provienen de Activated Sludge Model, modelo de lodos activados número 1, ¿de acuerdo? Es el primer modelo que fue lanzado. Que fue lanzado, me parece que esto es del año 88, déjame ver. Debería decir por aquí, aquí está. Esto es lanzado, ¿dónde estás? Sí, me parece que es finales del siglo anterior. Finales de los 80s, inicios de los 90s, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es modelizar, ¿no es cierto?, y diseñar la operación de una planta biológica para tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Hay varios modelos, vamos a ver el más sencillo de todo esto, ¿sí? Y pues, ¿cómo es esto? Trataremos de implementarlo en R y con eso terminaríamos la primera parte de nuestra asignatura. Y yo pensaría que esto nos debería tomar todo lo que es del mes de enero y exagerando 1 o 2 semanas de febrero y ya está, donde estaríamos a la mitad del camino, ¿no? Porque llevamos todo diciembre más estas 2 semanas de enero, ¿sí? Entonces ya es importante tener claro esto, ¿de acuerdo? Entonces, la modelización continua está basada en lo que son ecuaciones diferenciales. Es decir, durante todo el transcurrir del tiempo se supone que cambia la concentración, sea de células, como sea de sustratos o de productos, siguiendo una ecuación diferencial. Así de sencillo, ¿sí? Las ecuaciones diferenciales son las ecuaciones de velocidad. Si ustedes recuerdan, ¿cómo se definía una ecuación de velocidad? Las famosas Rs.
esto de aquí, por ejemplo, la R, ¿sí? La R de una, de sí, esto de aquí, por ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan qué significa este término RX? RX sub B, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes qué significaba esto? Esto es teoría de reacciones. ¿Qué significaba esto? La velocidad de las células, ¿no es? Sí, 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 correcto. ¿Qué velocidad? ¿Volumétrica, total, específica? ¿Cuál de todas estas? ¿Y cómo se escribía este término de aquí? Esto es una derivada, ¿no es cierto? El cambio de las células, o sea, si queremos ponerle aquí, sería dx, la derivada de las células, de la concentración de las células, dividido para dt, ¿sí? Entonces, si tú caes en cuenta, aquí está la definición de la velocidad de crecimiento celular, solo que está expresado con la ecuación de Monod, si tú le observas. Para este modelo, la ecuación de Monod es la ecuación que describe a la velocidad de crecimiento de las células. Y pues fíjate, está multiplicado por la concentración de las células menos el coeficiente B, que es el coeficiente de decaimiento o el coeficiente de muerte. ¿Sí? Entonces, para poder entender todo esto de, la, de los modelos, ¿verdad? Debemos pensar de que cada componente del sistema, las células, los sustratos y los productos, se van a describir como un conjunto de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? El ejemplo base es esto. Fíjate, la derivada de la concentración de las células con respecto al tiempo es igual a la velocidad de crecimiento de las células multiplicado por la concentración de las células, ¿sí? Menos el coeficiente de muerte de las células multiplicado por la concentración de las células, ¿sí? Al decir que es la derivada de la concentración con respecto del tiempo, estamos hablando de velocidad volumétrica, ¿no? No es velocidad másica, por eso es pensado siempre en la concentración. Bien. Entonces, lo que hace el sistema, el modelo ASM, ¿sí? Primero es seguir esta ecuación de aquí, ¿no es cierto? Que es la ecuación de balance de masa, que eso ya lo conocemos todos nosotros sin excepción. Es decir, entrada menos salida más los términos de reacción. Y en los términos de reacción hay que incluir dos, ¿no es cierto? La generación y el consumo. Solo que aquí en este texto, pues le dice más todos los términos de reacción. Pero sabemos por la definición que el balance de masa está, pues, más generación menos consumo es igual a la acumulación. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes de que esto no es una... se lo puede tratar como una ecuación algebraica si decimos de que la acumulación es igual a cero. Sí, pero si no decimos que la acumulación es igual a cero, es decir, salimos fuera del estado estacionario, esto se lo puede tratar como si fuera, es más, esa es la definición, como una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener claro qué es lo que entra a las piscinas de tratamiento de aguas residuales, qué es lo que sucede dentro del reactor de las piscinas de tratamiento de aguas residuales y qué es lo que va a salir fuera de la... del reactor de las piscinas de tratamiento de aguas residuales, ¿de acuerdo? Para poder tener claro esto de aquí, ¿no es cierto? Las entradas, las salidas, los términos de reacción y pues para cada uno de los componentes ir estableciendo pues los términos de acumulación, ¿sí? Entonces, el modelo en términos generales, ¿sí? Está escrito como una tabla, como tú lo ves aquí, ¿sí? Está escrito como una tabla. Entonces, hacia abajo, es decir, las columnas, ¿no es cierto?, nos demuestra el balance de masa de los componentes, ¿sí? Hacia abajo, fíjate, nosotros podemos leer el balance de masa de los componentes. En este caso, mira, en este caso, siendo XB, ¿no es cierto?, la concentración de células, ¿verdad? ¿Dónde crecen las células? Es en, o sea, ¿en dónde aparecen las células? ¿De qué punto del proceso aparecen las células? Es en el crecimiento, en la fase de crecimiento. Por eso aquí tiene el coeficiente 1, ¿sí?
¿Dónde desaparecen las células? Aquí tienen el coeficiente menos uno en la muerte. Si tú lees las columnas, si tú lees las columnas para los componentes, ¿no es cierto? Pues, ¿en qué proceso aparecen las células? En el crecimiento. ¿En qué proceso las células desaparecen? En la muerte, ¿sí? Luego, fíjate, este es el sustrato, ¿sí? Este es uno de los sustratos. ¿Dónde se consume sustrato? Fíjate. ¿En qué proceso vamos a consumir sustrato? En el proceso de crecimiento, ¿no es cierto? En donde crecen las células, se consume sustrato. ¿Con qué relación? 1 sobre Y. Recuerden de que Y, ¿verdad? Es el yield, el rendimiento, célula-sustrato sería, ¿no es cierto? Aquí sería el YXS. ¿Por qué es de signo negativo? ¿Por qué me dirían ustedes que es de signo negativo esto de acá? Porque según el balance de masa, eso se consume en el crecimiento. Exacto, o sea, tiene que ir bajando, ¿cierto? Tiene que ir bajando. ¿Hay consumo de sustrato en la fase de decaimiento? No, fíjate, es por eso que no tenemos un término aquí en la matriz. ¿De acuerdo? Ya, por ejemplo, este de aquí es del SO, que es del oxígeno, ¿verdad? ¿Dónde hay consumo de oxígeno? Fíjate, tenemos consumo de oxígeno en la fase de crecimiento de las células. ¿Con qué ratio? Con este ratio de aquí, ¿verdad? 1 menos Y dividido para la Y menos, porque estamos consumiendo oxígeno a esta relación, ¿sí? ¿Dónde más se consume oxígeno? Se consume oxígeno, pues, en la fase de decaimiento, donde las células están muriendo, ¿de acuerdo? Y estos son los, digamos, los coeficientes generales del modelo, ¿sí? si tú miras las filas de la matriz, si tú miras las filas de la matriz, te está dando la ecuación de la continuidad, o sea, la ecuación del balance, ¿no es cierto? Si quieres balancear, por ejemplo, tu proceso de crecimiento, pues, ¿qué procesos están involucrados en el crecimiento? Es la velocidad de crecimiento de las células menos el consumo del sustrato y menos el consumo del oxígeno. Si tú quieres ver el proceso de muerte celular, ¿verdad? ¿Dónde, en qué proceso está? En cuando mueren las células y pues hay consumo de oxígeno también hay consumo de oxígeno en la muerte celular, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí está el balance de la masa, ¿no es cierto? Siempre se lo mide por la demanda química de oxígeno. Fíjate, aquí te pone las unidades. Si tú ves aquí la X, te lo está poniendo como las unidades, ¿verdad? Que es la concentración de demanda química de oxígeno de tus células dividido para los litros a la menos uno, ¿no? al cubo. ¿Qué unidades tiene esto? Es igual, pues, COD, fíjate, litros a la menos 3. Y pues la tasa de oxígeno, ¿no es cierto?, es estas unidades de aquí, ¿verdad? Todo está medido en función de lo que es la constante, no la constante, sino la demanda química de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, parámetros cinéticos, ¿cuáles son los que necesitamos? Este modelo, todo este modelo del ASM1, considera la velocidad de crecimiento de las células como si fuera la ecuación de Monod. Sí, fíjate. La velocidad del proceso, que aquí le llama rho i, pues aquí tiene los valores, ¿no? Este es de Monod, ¿verdad? Y entonces, ¿qué parámetros necesitas? ¿Qué parámetros cinéticos? Una Umax, representada por esto, más una constante de media velocidad o la constante de saturación, que es del Ks, ¿no es cierto? Y para este ejemplo del modelo que lo estamos viendo aquí, pues el coeficiente de muerte de la célula, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es lo que se deben escribir las ecuaciones para cada uno de los componentes? ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿No es cierto que la ecuación de cada uno de los componentes es igual pues a la sumatoria? Porque depende de tantos componentes cuántas ecuaciones vas a escribir, ¿sí?
Y esto es multiplicado, fíjate, es obviamente es la sumatoria de las velocidades de cada uno de los componentes, por eso te pone R y J. Esto es igual a la sumatoria de los coeficientes que están aquí, estos, los que están dentro de la matriz son los coeficientes, multiplicado por la velocidad, ¿sí? Por la velocidad del proceso. O sea, si tú quieres saber, por ejemplo, a qué velocidad crecen las células, coges el 1 y lo multiplicas por la velocidad del proceso, que es este de aquí. ¿No es cierto? Fíjate, el U sub I por el Rho sub J. ¿De acuerdo? Si quieres, por ejemplo, explicar todo el R, ¿no es cierto? O sea, todo el proceso de crecimiento de las células, te dice 1 por el proceso. O sea, coger el coeficiente estequiométrico, que es el D sub J, ¿sí? Multiplicado por el de aquí, menos el coeficiente, que es menos 1, ¿no es cierto? Y multiplicarlo por el de acá. Déjame ver si es que puedo escribir. ¿Dónde tengo un pizarrón aquí? Para explicarlo de cómo se van escribiendo las ecuaciones. Déjame ver si tengo un pizarrón para poderles explicar. A ver, por aquí tenía yo un pizarroncito. Este, open board. ¿Sí? Para no nos quedarnos, o sea, no quedarnos solo con dibujarles la bien, si pueden ver mi pizarrón, ¿verdad? Y que aquí escribo una, aquí hice un redondo ahí feo, ¿sí, no? Sí. Ya, entonces verán, voy a copiarme esta imagen de aquí y la voy a poner en el pizarrón y vamos a ir escribiendo con ustedes, ¿ya? Y voy a coger esta imagencita de aquí. Es importante caer en cuenta esto porque ya van a ver el tamaño de la tabla del modelo real. Pero mira, y me la voy a poner aquí en mi pizarrón. Veamos si es que la pueden ver. ¿Dónde estás, pizarrón? Pizarroncito. Ya no hay el pizarrón. Ya no hay. Lo perdí. Lo perdí al pizarrón. ¿Dónde estás, pizarrón? Ya se me perdió. Aquí no está. Cerremos todo lo que no utilice porque si no se me va a volver loca esta pobre computadora. No voy a utilizar ahora el PowerPoint. Ya, ahora sí. Aquí está mi pizarroncito. ¿Sí? Muy bien. Sí se ve, ¿no es cierto? Este es la tablita que sale. Entonces, verás, yo quiero escribir, voy a coger mi marcador, disculparán que yo no soy tan bueno escribiendo con el mouse, pero bueno, aquí vamos. Voy a pensar, en las células. ¿Sí? Quiero escribir la ecuación diferencial que para esta tabla, para este sistema, pues me va a dar mi velocidad, ¿no es cierto? Entonces digo, la velocidad de B. Sabemos de que la velocidad de B, por definición, es la derivada de la concentración de B con respecto de dt. ¿Sí? Igual. Entonces digo, voy a leer la tablita. Me dice 1, que es el coeficiente, multiplicado por esto de aquí. Entonces, voy a ponerle aquí 1 del coeficiente multiplicado por la expresión del rate, ¿no es cierto? Que está puesto en la ecuación de Monod, que es la U max multiplicado por el sustrato, la concentración de sustrato, dividido para el Ks, más la concentración del sustrato S, ¿sí? Y esto multiplicado por la concentración de las células B, ¿no es cierto? Es este coeficiente 1 multiplicado por esto de aquí. Estoy siguiendo esta expresión de aquí, fíjate. Estoy siguiendo esta expresión de aquí porque quiero escribir la velocidad de formación de las células. Luego me dice que como es sumatoria, tengo que sumar el siguiente coeficiente que vea yo en el balance de masa. O sea, se me debe cumplir el balance de masa. Y me dice que el siguiente coeficiente es menos 1. Entonces le pongo menos 1 del coeficiente y dice que ese coeficiente lo multiplique por la expresión de la velocidad. Y la expresión de la velocidad es B menos XB. Aquí tendría B
menos XB. Y ya tengo escrita la primera ecuación diferencial que me explica para esta tabla cómo crecen las células. Fíjate, aquí está ahí escrita la primera ecuación diferencial de cómo crecen las células, ¿vale? Listo. Ahora digo, escribamos la ecuación diferencial que me dice cómo se consume el sustrato, ¿no es cierto? Escribamos la ecuación diferencial que me va a decir cómo el sustrato S se me va a consumir. Entonces, la idea es escribir RS, ¿sí? Por definición, ¿esta derivada es positiva o negativa, chicos? Negativa. Es negativa. Entonces, tenemos menos la derivada del sustrato S con respecto al tiempo, ¿verdad? Es igual. Entonces, sigo esta expresión y me dice, tome el coeficiente, ¿verdad? Y multiplíquelo por la velocidad. Tome el coeficiente estequiométrico y multiplíquelo por la velocidad. Coeficiente estequiométrico me dice que es 1 sobre Y. Entonces, pongo menos 1 sobre Y, que es lo que me dice el valor, ¿no es cierto? Y le multiplico por la expresión de la velocidad. Le multiplico a esto por la expresión de la velocidad, que es el monod. La U máxima, SS por KS más S. Y esto multiplicado por la concentración de estos bichos. Pic, pic. Ya está. Fíjate. Y ya está la expresión. A ver, aquí yo creo que... fíjate que como que se nos está duplicando el signo. Yo creo que este es positivo, ¿no? Porque ya el negativo viene en el coeficiente, sí. Ya el negativo viene en el coeficiente, ¿no? Y ya tienes, mira, esta es la siguiente ecuación diferencial para el consumo del sustrato para este sistema. Bien, escribamos también la ecuación diferencial, la R, la velocidad de consumo del oxígeno, el R es cero, mira. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Pim, pim. Esto es igual a la derivada de la concentración del oxígeno dividido para el tiempo. ¿Esto a qué es igual? De acuerdo a mi tabla. De acuerdo a mi tabla me dice que es menos 1 menos Y dividido sobre Y multiplicado por la expresión de la velocidad. Aquí la tienes así, ¿no es cierto? U por SS dividido para KS, ¿no es cierto? Más SS. Esto multiplicado por XB. Y me dice que tengo otro coeficiente que es menos 1. Pues das menos 1 de esta velocidad del proceso del decaimiento, ¿no? De la muerte celular. Menos BX. Menos BXB. Y ya está, fíjate. Aquí está escrita la siguiente ecuación diferencial. ¿Sí lo ves? Entonces, resolviendo este sistema de ecuaciones, pues nosotros vamos a poder, pues ya, no sé si llamarle diseñar nuestro sistema. Ya está, porque sabemos cómo se va a comportar el sustrato en función del tiempo del oxígeno. Sabemos cómo se va a consumir el sustrato, el que vendría a ser el agua residual, ¿no es cierto?, en función del tiempo. Y sabemos cómo van a crecer nuestros bichos dentro del asunto. Pero estamos. ¿Sí? Así funcionan estas tablas, chicos. Porque lo que vamos a ver del ASM es pues toda una serie de tablas y nuestra misión es escribir estas ecuaciones diferenciales. Y utilizando el R tenemos que resolver las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? ¿Dudas de cómo se leen las tablitas y cómo se escriben las tablitas? Jonathan Eduardo Maila. Dígame, señor Maila. Le escucho. Inge, entonces, digamos, algo como general de eso, digamos, donde dice la observación de conversión, velocidad de conversión, ¿verdad? O sea, con esa partimos para, digamos, cualquier etapa de las ecuaciones, ¿no? Cualquiera de las tres. Sí, sí, claro. O sea, debes plantear las tres ecuaciones, porque el sistema se describe utilizando estas tres ecuaciones.
sea, para describir, verás que este sistema es un ejemplito para poder saber leer las tablas, ¿no? Entonces, el sistema se describe así. ¿Vale? Ajá. Ya, entonces, para resolver el sistema tienes que resolver las tres ecuaciones. Ya, gracias. ¿Sí? ¿Esa era la pregunta? Sí, gracias. Ya, chévere. Bien, entonces, vamos a nuestro... ¿Dónde está nuestro...? Nuestro... Oh, uy, no sé dónde está. Creo que ya le cerré. ¿Dónde está mi...? Bueno, no importa, le valimos a ver. No pasa nada. ¿Sí? Ah, no, es que ya tenía separadas las tablas. Ya tenía separadas las tablas para ustedes. Sí, ¿no es cierto? Sí. Ya tenía separadas las tablas para ustedes. Déjenme ver dónde están. Biotecnología industrial. Aquí, biotecnología industrial. El modelo, esto debe estar en clases de la industrial. Aquí está, ASM Models. Perfecto. ¿Sí? Abramos todo esto de una vez para ya tenerlo listo, ¿no? Abrir. Ya. Entonces, en el primer modelo, excelente, mira. Entonces, si ya tenemos claro cómo leer las tablas, ¿verdad? Esta es la tabla principal del modelo. Ya les voy a pasar todo este documento para que ustedes lo tengan, pero quería explicárselos del día de hoy, ¿sí? Mira. Entonces, mira qué procesos. Primero, ¿cuántos componentes considera el modelo ASM1? Considera 1, 2, 3, 13 componentes. O sea, logran modelizar la piscina de tratamiento de aguas residuales, ¿no es cierto?, con lodos activados, con un juego de 13 ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Entonces, mira, vamos viendo. ¿Qué procesos son los que han modelizado en este sistema 1? ¿Qué procesos de los que han modelizado en este modelo 1? Fíjate, está considerado el proceso de crecimiento aerobio de los heterótrofos. Se sabe de que dentro de las piscinas de aguas residuales, ¿no es cierto?, pues tienes el crecimiento aeróbico de heterótrofos. Tienes el crecimiento anóxico de heterótrofos, ¿sí? También está modelizado el crecimiento aerobio de autótrofos. Tienes modelizados los procedimientos de muerte y de tanto de heterótrofos como de autótrofos. Está modelizado el proceso de amomificación de el nitrógeno orgánico soluble. Está puesto la hidrólisis de los orgánicos entrapped. Uy, ¿cómo es entrapped? Ahí sí me cogió el inglés. Entrapped. No me acuerdo cómo se traduce en trapped. Déjame ver. Ay, sí, perdóname, pero como se repite esta palabra en las dos partes, entrapped organics. Entrap. Uy, no me acuerdo. Vamos al traductor. ¿Alguien sabe qué es entrapped en inglés? Estancado. Estancado, así está puesto. O sea, entrapped. Atrapado, ¿no? Ya, perfecto, gracias. De la hidrólisis de los orgánicos atrapados y del nitrógeno orgánico que queda atrapado, ¿no? Fíjate que las velocidades de conversión, siguen exactamente la misma idea, ¿no? Coja el coeficiente estequiométrico y multiplíquelo por la velocidad, ¿vale? Aquí están las unidades de cada uno de los, de estos, digamos, componentes, ¿no es cierto? Mira, aquí están las unidades, ¿sí? Aquí están los parámetros cinéticos que nosotros necesitamos para poder modelizar el sistema. Aquí están los parámetros cinéticos que nosotros necesitamos para poder modelizar el sistema. Velocidad de los heterótrofos, la concentración, el K, ¿no es cierto? Estas son las constantes de la ecuación de Monod, ¿sí? Para los heterótrofos. ¿Qué necesitamos de los autótrofos? Todos estos valores de aquí. Factores de corrección, la constante de amomificación, hidrólisis, etc. Bien. Y la tabla es exactamente igual, porque fíjate, aquí está puesto
Las velocidades, mira el processus rate, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí lo tienes. Entonces, mira, tendríamos que escribamos una ecuación diferencial de ello, ¿no es cierto? Por ejemplo, el consumo del sustrato S, ¿sí? El consumo del sustrato S es el sustrato biodegradable disponible, ¿verdad? El sustrato S es el sustrato biodegradable disponible. Entonces, bueno, déjame copiarme esto en mi pizarrón. Déjame copiarme esto en mi pizarrón y para poder hacer nuestra la escritura de la ecuación diferencial, ¿no? ¿Dónde estás, pizarrón? Pizarroncito, ¿dónde te fuiste, pizarrón? Uy, aquí estás, ya, muy bien. Entonces vamos a hacer una nueva hoja de pizarrón. ¿Cómo se hace la nueva hoja? Ya ni me acuerdo. Ah, sí, ahí tenemos, página 2. Página 1, página 2, vamos a la página 2. Borrador, aquí estás, eso. Y aquí le pego a la tabla esta que no le pegué. Bueno, a ver, busquemos la otra vez. La tabla de la SM1, esta tabla de aquí, edición, copiar, y nos vamos al pizarroncito. ¿Dónde estás, pizarrón? Caramba, aquí estás, aquí estás. Y le pongo pegar. ¿Y se pega o no se pega? No se pega nada. Ah, no, sí, ya se pegó. Ya. Ahí la tenemos, chicos. Muy bien. Entonces, escribamos la ecuación. No sé si es que avancen. A ver si le puedo hacer más grande a esto. No le puedo hacer más grande. Ah, sí, tengo aquí una lupa. Vamos a ver. Es que lo puedo... Ah, sí, mira. ¿Sí? Ahí, ¿cómo se la ve? ¿Se la ve bien? Ya se la ve mejor, ¿no? Aquí está mi tabla. Sí, aquí está mi tablita. Y pues escribamos la ecuación diferencial de este modelo. Eso, yo creo que ahí está perfecto. Ahí sí. Cuéntame, ¿cómo lo ves? ¿Se avanza a ver todas las ecuaciones de la pantalla compartida? ¿Sí lo avanzas a ver bien? Sí, perfecto, ahí sí se mira todo, ¿no? Entonces, mira, yo les digo, a ver, escribamos la ecuación diferencial para el consumo del sustrato S, que es el sustrato disponible, ¿no? Entonces, es ir leyendo los coeficientes. Mira, escribamos esta primerita ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Menos uno, entonces, digo, la derivada... Voy a escribirla acá. La derivada del sustrato S con respecto del tiempo. La derivada del sustrato S con respecto del tiempo, ¿verdad? Plim, es igual. Dice menos 1 sobre YH multiplicado por... Tengo que ver cómo se expresa la velocidad del proceso. Y fíjate, la velocidad del proceso es un doble monod. ¿Sí? Si le ves que es un doble monod. Entonces sería U por H, la velocidad UH, multiplicada por eso, concentración de sustrato S, KS más S, y esto multiplicado por otra ecuación de Monod, que es el S0, la concentración del oxígeno, ¿verdad?, por el rendimiento oxígeno heterótrofos, ¿sí?, más el S0, y esto multiplicado por la concentración de BH. Listo, y aquí tienes el primer término, mira. Esto de acá y esto de acá, ¿sí? Luego te dice, réstele, póngale menos... el 1 sobre YH, ¿sí?, y multiplique esto por la expresión. Fíjate que esta expresión está súper complicada, pero son tres monods. Fíjate, son tres monods seguidos, más una eficiencia, ¿de acuerdo? Esta es la clave del modelo. O sea, estas expresiones de velocidad, estas expresiones de velocidad de aquí, son, digamos, el know-how del modelo de la,
del modelo ASM. Entonces, multiplicar este término por este IH de aquí. Y por último, sumarle este término, 1 multiplicado por este término de acá, que es bastante complejo, en su estructura algebraica. ¿Sí? Sí está claro, ¿no? Cómo se escribiría esta ecuación diferencial. Es este término multiplicado por este término de aquí, ¿verdad? Es este término multiplicado por este término de acá, sumado a la multiplicación de este término multiplicado por este término de aquí, y a eso le sumas la multiplicación de este término por esto de acá. Y ya tienes toda una ecuación diferencial que representa el consumo de estos sustratos, ¿sí? Que representa, ¿cómo se llaman estos sustratos? Estos sustratos se llaman el sustrato biodegradable, ¿sí? Entonces, la primera misión es saber leer la tabla y cómo se escribe el conjunto de las ecuaciones diferenciales, chicos, del sistema ASM, ASM1. Es súper interesante porque están simulados con ecuaciones diferenciales continuas todos estos procesos que suceden dentro del reactor. Esto es todo para el reactor, ¿no es cierto?, de la piscina de aguas residuales, ¿de acuerdo? Porque todo esto va a suceder dentro del reactor, ¿vale? Esta es la tabla número 2. Entonces, lo que no hay que ponerse preocupados es qué parámetros se podrían asumir. Es decir, mira, y en el documento ya lo van a leer ustedes, lo que hago es presentarles ahora, adelantarles lo que van a leer, ¿no es cierto? Sí, fíjate, ¿qué parámetros tú podrías asumir? Porque como tuviste en la tabla anterior, hay muchos parámetros que tiene el modelo, se la puede ver en el pizarroncito, ¿verdad? Que tienes una cantidad de parámetros, sí, pero ¿qué parámetros te permite el modelo asumir? Te da una lista de parámetros, pero lo que a mí me gusta bastante es que ya te da una lista recomendada de de valores. Sí, fíjate, nos presenta también otra tabla, el modelo, que la tengo aquí, ¿sí? Que te dice, pues, cómo puedes evaluar en tu planta de tratamiento de agua cada uno de estos parámetros. Te da toda una serie de consejos y procedimientos experimentales para evaluar cada uno de estos parámetros, ¿sí? Y al final, mira, te da unas tablas en las cuales más o menos te da rangos de los parámetros. Entonces, fíjate, me dice, mira, para lo que son los coeficientes estequiométricos, el IA, el IH, el FP, el IXB, el IXD, más o menos, ¿no es cierto? Valores, aquí tienes ya unos valores como para que no estés empezando desde cero. Ya te da más o menos unos valores recomendados, ¿sí? Mira, parámetros cinéticos para la velocidad de los heterótrofos, por ejemplo. Mira, ya te da unos rangos que pues, se ve de que se cumplen o se llevan bastante bien con la realidad que han visto los autores del modelo. Y en la tabla 6, más o menos da una tablita, ¿verdad?, de las características para estas tres ciudades, bueno, que son un poco distintas, ¿no?, de lo que son entradas iniciales de las botellas del agua residual, fíjate, la concentración del sustrato, etcétera, ¿verdad? Siempre es medido en demanda química de oxígeno por metro cúbico, y aquí te da, pues, valores más o menos de entrada que deberías tener para tus parámetros. Recuerda que en cada ecuación diferencial lo que se necesita es tener pues un valor más o menos inicial para cada uno de los puntos. ¿De acuerdo? Entonces, este es el sistema, el ASM1, ¿sí? Es el primer este sistema de modelización. Todo es modelización continua. Fíjate que el resolver las ecuaciones diferenciales no son expresiones sencillas, las ecuaciones diferenciales que se les está poniendo. Y en el documento este que les voy a compartir para que lo lean, porque estoy haciéndoles un resumen de este documento, ¿sí? Va explicando absolutamente todo de dónde salen
las ecuaciones, cómo se las describe, cómo se estiman los parámetros cinéticos, te da pues ideas de cómo se estima en las estas eficiencias. Ya. Y al final de esto, de este archivo, fíjate, aquí están las tablas que les presenté antes. Aquí está, mira, típico rango de parámetros y valores por defecto que consideran incluso hasta factores ambientales en el reactor, ¿sí? Mira, default values, que son aquí los puntos iniciales de los parámetros, etcétera, efectos medioambientales, ¿sí? ¿Qué puedes asumir? ¿Qué restricciones y qué constantes tiene el modelo? ¿Sí? Que aquí está explicado. Y por último, pues nos da una guía para implementar el modelo. Nos da una guía para implementar el modelo, ¿sí? Incluso aquí te da distintas disposiciones posibles de cómo se implanta esto. Déjame ver si le doy la vuelta a eso para poder explicarte mejor esto, ¿sí? Las posibles implantaciones, ¿no es cierto? O sea, no implantaciones, sino las posibles distribuciones de los distintos tipos de reactores de tratamiento de aguas residuales. Por ejemplo, este que ustedes ven aquí es la distribución que tiene el sistema de Kitumbe, ¿sí? Que es un reactor de carrusel, donde tienes la entrada. Aquí dentro del reactor es donde tú puedes ir, o sea, es donde se cumplen o se ejecutan todas las ecuaciones diferenciales que ves. Y esto pasa pues a un separador de células, ¿no es cierto? Por decantación. Se separa, una parte de la célula regresa, ¿no? Bueno, está puesto esto aquí, ¿verdad? Te da ideas de cómo hacer las estructuras del programa, ¿verdad? Y pues aquí te sugiere cómo es lo que debes implementar esto ya para hacer un software, y que esa es nuestra tarea, chicos, ¿sí? Mira, calcula el dx sobre el dt para todos los reactores, calcula el ds sobre el dt para todos los reactores de los componentes solubles, y te dice más o menos, te explica cómo es lo que se podría, pues, implementar esto, ¿no es cierto?, en un programa, ¿vale? Aquí están los pasos de la implementación, y al final lo que nos pone nuestros buenos amigos, ¿sí?, es ya una salida de, por ejemplo, qué esperar de cuando ya se resuelva el modelo, ¿no? Entonces, mira, aquí pues tienes condiciones iniciales del CSTR, el número de reactores, ¿verdad? Los KLAs, que es esta, el coeficiente de la transferencia de masa, ¿no? El famoso KLA. Y pues ya está, más o menos esto es, mira, aquí lo que te dice cuánto entra y cuánto sale de cada uno de los reactores, etcétera, etcétera. Esto es, o sea, es un ejemplo que nos ponen los autores del texto, y ya con eso esto se termina. Te da una conclusión y te da todas las referencias, ¿sí? Entonces, esta es nuestra idea, ¿no es cierto? Primero, plantear el sistema de ecuaciones diferenciales, que es lo primero que tendríamos que hacer, ¿verdad? ¿Dónde está el pizarroncito? ¿Dónde está el pizarroncito? Uy, aquí. Mira, lo primero que tenemos que hacer es escribir y ya tenerle programadas a todas las ecuaciones diferenciales en el R. ¿De acuerdo? El documento te explica, te cuenta, de que dependiendo de los parámetros, dependiendo de los procesos, ¿verdad? Hay que tomar distintos deltas de tiempo. Hay que tomar distintos deltas de tiempo, ¿sí? Posiblemente, no recuerdo ahora mismo, pero tendríamos que hacer esa lectura. En algunos, esos DTs, acuérdate que cuando resolvíamos las ecuaciones diferenciales en el R, el DT se le dividía desde 0 hasta 10 con intervalo de 0.01, ¿sí? Aquí indica en el documento de que al resolver ciertos de estos diferenciales,
no debe tener el mismo DT que los otros, porque son procesos que funcionan en otra, llamémoslo así, en otra secuencia, en otro espacio de tiempo, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir las ecuaciones diferenciales siguiendo la tablita, ¿verdad? En el formato R. Como lo escribimos, fíjate que la semana pasada las ecuaciones diferenciales que escribimos eran las ecuaciones diferenciales de la cinética celular, donde teníamos concentración de células, disminución de la concentración del sustrato y formación del producto. Y eran muy sencillitas porque eran las de la cinética de la teoría, ¿no? Ahora, entonces, la primera idea que deberíamos, la primera tarea es eso, empezar ya a escribir las ecuaciones diferenciales, así como escribo yo aquí con mi mano patoja, ¿no es cierto?, la ecuación diferencial del sustrato, ¿sí?, o lo que hice antes aquí en la hoja 1, escribir estas tres ecuaciones diferenciales para todo el sistema, ¿vale? Mira, esto si te acuerdas que lo hice antes como ejemplo, o sea, debemos escribir todas las ecuaciones diferenciales que conforman nuestro reactor en el lenguaje de R, ya con eso de definiendo parámetros, definiendo los puntos iniciales para cada una de estas ecuaciones diferenciales, y ya está. Es lo primero que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Y pues luego ya tenemos que decidirnos en qué disposición de reactor es la que vamos a tratar de simular con las disposiciones que nos pone ahí el documento. ¿Estamos? Entonces, para poder ir haciendo esto, chicos, es necesario que vayas ya haciéndole la lectura de esto e ir codificando solo las ecuaciones diferenciales en el R, ¿sí? E irle ya codificando las ecuaciones diferenciales en el R. Es decir, verás, déjame ver, tenía por aquí abierto yo esto para hacerte acuerdo de esto de aquí. ¿Dónde estás? Este de aquí. Ay, no. Es este de aquí. Ecuaciones diferenciales. Sí, exactamente. Sí, esto de aquí es el código. Que este código ya se lo compartió con ustedes la semana pasada. Y me dicen que sí le salía, que no le salía. Borremos todo aquí mi pantalla. Sí están viendo, ¿verdad? Aquí le ponemos control B. Fíjate. Es cargar la librería del Dissolve. Armar un vector con los parámetros. Que los parámetros salen del... Sí se está compartiendo mi pantalla, sí, ¿no? Sí están viendo el R. No, Inge, no se ve. ¿No se ve nada? Perdón. ¿Desde dónde dejaron de ver mi pantalla? ¿O todo lo que les hablé antes no vieron? Desde que se salió del PDF. O sea, sí vieron el pizarrón y todo eso, sí, ¿no? Eso sí. Sí, ya, perfecto, genial. Ya te digo, ya qué pasó. Capaz que todo lo que hablé como loca antes no vieron nada. Perdón. Ya, entonces, miren, la primera misión sería esta, ¿no es cierto? Cargar la librería del Dissolve, hacerte el vector de los parámetros, ¿verdad? Hacerte el vector de los parámetros, definir el estado de tus variables. Recuerda que tienes un punto inicial para cada una de las variables. Todo esto, la lista de parámetros con los valores, más los puntos iniciales de cada uno de las diferenciales, está en el documento que les voy a subir al Teams, ¿vale? Y luego, pues, definir la función cinética, ¿verdad? Y aquí está la definición, fíjate, la definición de las U's, el de X, el de S, el de P, y colocarlos todos en una sola lista. ¿Se acuerdan que ahí estábamos, que me decían, profe, no nos sale? Incluso les mandé este código por el chat de por aquí del Teams, ¿verdad? Y hasta ahí. O sea, básicamente ya sería tener escrito en lenguaje R, ¿sí? Esta parte que es la parte tediosa.
que es coger la matriz de la, del modelo ASM1 y escribirte todas las ecuaciones diferenciales y esto de aquí, ¿verdad? Para poder que se vayan generando estos gráficos, ¿no? Como los que, es que ya te digo, esta es la clase de la semana anterior, ¿sí? De que tengas la concentración de X como cambia, la concentración de S como cambia, la concentración de P como cambia, ¿sí? Y pues hay que, fíjate que aquí el times que les decía, está dividido en una secuencia de 0 a 7 con un espacio de 0.1. La ventaja, y es lo que y me gusta de esta manera el dissolve a mí, porque para cada ODE, si tú caes en cuenta, aquí tengo un out, o sea, mi salida para esta ecuación diferencial, el estado de las variables, pero puedo tener diferentes times en función de las ecuaciones diferenciales que yo considere dentro del modelo cinético. Y eso es lo importante, de que hay que armar dos bloques en los cuales estén las ecuaciones diferenciales que vayan bien con una división del tiempo, y se armará otro bloque cinética, dos puede ser, de ecuaciones diferenciales que salen del ASM con otro tiempo. Y que ya la idea es obtener estos gráficos de la ASM. No sé si me explico lo que hay que hacer. La primera tarea, de aquí para la semana siguiente, ¿sí? Es tomar el ASM. El ASM es el PDF, ¿verdad? Que te estoy compartiendo, ¿sí? Tomar el ASM, coger la matriz del ASM, que es esto de la tabla número 2, ¿sí? Y escribir las ecuaciones cinéticas en lenguaje R. ¿Dónde está el R? Uy, ¿dónde está mi R? Uy, ya tengo tantas cosas abiertas que es por eso que ya. Y escribir esto de aquí, fíjate, del lenguaje R. El vector parámetros, el vector del estado inicial de cada uno de las diferenciales y el vector del tiempo. No es el mismo escala de tiempo para todas las ecuaciones diferenciales. Hay ecuaciones diferenciales que tienen más escala de tiempo que otra. Y eso lo dice el documento. Por tanto, hay que leer el documento. Y por tanto, se deberá hacer un vector tiempo para un grupo de ecuaciones diferenciales y otro vector tiempo para otro grupo de ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Esa sería la primera misión. Y ya pues poder ver, de acuerdo al modelo ASM, ¿no es cierto?, cómo van cambiando cada una de estas... de las curvas, ¿vale? De la ASM, ¿sí? Esta sería la primera tarea que tienen ustedes para la próxima semana. A ver, ¿qué dice don Andy Napoleón? Inge, buenas tardes. Para hacerle una pregunta, tal vez podríamos hacer un ejemplo, pero solo con la tabla pequeñita, con la primera tabla que nos hizo hacer. Porque si hacemos con esa tabla grandota, sale muy, muy largo. O sea, digo, si podríamos hacer un ejemplo con la tabla pequeñita. Con la anterior tabla, con la primera que nos dio. Pero ese es del ejemplo anterior, pues, Andy. El ejemplo de la clase anterior. Sí, o sea. Dije, lo que yo no le entendí es lo de los tiempos, en diferentes tiempos, porque dice que hay que hacerle dos. Eso no sé si me podría explicar. Ah, sí. Mira, en este código tengo un vector que dice times, ¿verdad? Ese vector que dice times se está aplicando acá abajo. No sé si le ves. ¿Sí, no? Sí. Ya. Sí. Pero, entonces, fíjate, voy a repetir el código. Lo que hago es darle una tecla hacia arriba y le voy a repetir el código, ¿sí? Pero voy a armar otro... Ah, no, a ver, espera. No, yo creo que esto me puede... No, es que ya está ingresado, sí. Ya, verás. Si aquí yo le pongo times, ya me debe dar, ¿no es cierto?, el valor del enter. Esta es la cantidad de valores que yo tengo dentro de times, que es un tiempo que va, está definido aquí, ¿verdad? Desde 0 hasta 7 con un intervalo de 0.01. Se ve, ¿no es cierto? Entonces yo digo, deben crear otro vector de tiempo, que es, qué sé yo, times 2, ¿verdad? En el cual voy a asignar, fíjate, puedo copiarme de arriba el código para no estar perdiendo mucho el tiempo en escritura, ¿sí? Mira. Control copiar, el times 2, voy a decirle, no es cierto, que sea una secuencia, qué sé yo, de 0 a 5, ¿vale? O de 0 a, bueno, pongamos, de 0 a 2,
pero que el intervalo de tiempo sea más chiquitito, 0.01, ¿de acuerdo? Fíjate que el times 1. Dije, ahí va mi pregunta. ¿Y este tiempo es dependiendo de cada uno, del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Es el intervalo de tiempo que sí, tenemos sí. que consultar. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Ya. Correcto. Entonces, fíjate, Andy, lo que les estoy diciendo. Ya tengo otro vector que es times 2, ¿no es cierto? El instante que tú ves aquí el código del ODE, si le ves, está puesto que el out de la salida esté hecho con el times 1. Ahora me voy a hacer un out 2, una segunda salida para mi modelo, ¿no es cierto? Sí, mira. Le voy a llamar a este out 2, ¿sí? Y le va a pedir de que tome el times 2, el vector times 2. Las mismas ecuaciones cinéticas con los mismos parámetros, enter. ¿Sí? Y ahora me copio los códigos de dibujo, que son todos estos códigos de aquí, ¿no? Estos códigos de aquí son los códigos del dibujo. Me los copio y los pongo abajo y para ver la diferencia de la de qué es el de las gráficas exactamente. Mira, aquí me pongo los códigos del gráfico, solo que en lugar de en el plot, no le digo que me plotee con el plot 1, sino que me lo plotee con el plot 2. Si caes en cuenta, bla, 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 es lo mismo, solo que hice otra salida pero con otro vector de tiempo. Le doy un enter y mira, si ves, tengo otros resultados de los gráficos. No sé si es, eso, a eso es lo que me refiero, de que hay que hacer otro vector de tiempo. Y también lo que les decía antes, toda esta parte de aquí que dice cinética hasta aquí, ¿no es cierto? Lo que se abría las llavecitas, ¿se acuerdan? Aquí definimos unas ecuaciones diferenciales. Entonces, se debería hacer otro de estos igualito, con otras ecuaciones diferenciales que manejen la otra escala de tiempo. A eso es a lo que me refería. Un grupo de ecuaciones diferenciales con una escala de tiempo y otro grupo de ecuaciones diferenciales con otra escala de tiempo. Que eso es lo que se debe hacer, que es copiar esto y ya te digo, definir aquí otras ecuaciones diferenciales. Ok, ya ahí. Listo, gracias. Sí, no sé. No sé si me expliqué bien, me expliqué mal, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí le entiendo. Ya. Perfecto, gracias, Dani. Entonces, misión número uno, desde hoy hasta el próximo miércoles. Voy a cargar en el espacio del Teams, ¿verdad? El documento de la SM1, para que te lo leas, ¿no es cierto? Te enteres otra vez de todo lo que te conté en la clase de hoy día, porque lo que te hice hoy día es una... Es un resumen de todo lo que dice el paper, ¿de acuerdo? Entonces, te voy a cargar esto en el Teams, lo voy a hacer ahora mismo, y pues tu misión es leerlo, echarle una lectura, ver a ver qué te dice esto, ¿no es cierto? Y ya ir codificando las ecuaciones diferenciales grandotas en tu R, ¿no? Ir ya codificando las ecuaciones diferenciales grandototas en tu R, ¿sí? Para lo cual nos vamos a equipos... ¿Verdad? Buscamos el equipo de modelización de sistemas complejos, Optativa 2, aquí la tenemos, muy bien. Buscamos los archivos, ¿sí? Materiales de clase, creo que ya les subí esto o no. No, mira, no, hay que hacerles una nueva carpetita que diga materiales de clase, no, que diga ASM, así le vamos a llamar, ASM. ASM1. Yeah. Y dentro de esta carpetita ASM1 les voy a cargar todos los archivos de este modelo, ¿no? Cargar archivos. Uh-huh. Esto estaba en biotecnología industrial, ¿verdad? Sí. Biotecnología industrial. ¿Dónde estás, hija mía? Aquí, biotecnología industrial. Clases o lecturas. Clases, creo que era así. Clases. Así. Y aquí está el modelo ASM. Mira, te cargo todo. El ASM y ya las tablas separadas para que no estés. Mira. Trun, 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 trun. Listo, abrir. Para arriba. Ya. Entonces, estoy cargando toda la información del modelo de lodos de aguas residuales. ¿De acuerdo? Esto, aunque ustedes no me crean, chicos, lo que estamos haciendo ahora da de vivir a varias empresas de modelización de sistemas. Aunque ustedes no crean, seguro que han escuchado y que han trabajado
con el famoso HiSys, ¿verdad? Que es un software pues, de ecuaciones en las cuales pues, simulas varios procesos. Ya, entonces, mira, ya está cargado aquí en tu espacio optativa toda la documentación que te acabo de enseñar hoy día. Entonces, tu misión para la siguiente semana es volverte a leer el ASM1 y pues partiendo de la tabla número 2, ya escribirte en lenguaje R todas las ecuaciones diferenciales. Te adelanto, vas a necesitar dos bloques de cinética, ¿no? Lo que está marcado aquí en azul. Vas a necesitar dos bloques de esto porque necesitamos dos vectores tiempo. Necesitamos dos vectores tiempo, ¿sí? Porque nos dice el documento de que hay que tomar distintos intervalos de tiempo para resolver el sistema, ¿vale? Ya, esta es tu misión, volver a leer y los dos vectores tiempo, ¿sí? Y la idea es ya ir que obtengas estos gráficos, ¿no es cierto?, de cómo cambia el sustrato S, cómo cambia el oxígeno, por ejemplo, ¿verdad? Aquí debería estar la tabla 1, ¿dónde está la tabla 1? Bueno, esos grafiquitos, ¿no? Mira, cómo cambia, por ejemplo, los sustratos S, a ver qué curva te da resolviendo la ecuación diferencial del sustrato S, o qué curva te da resolviendo, qué sé yo, la concentración, ¿qué será? No me acuerdo, XS, por ejemplo. Estas son sustrato biodegradable lento, de lenta degradación. O, por ejemplo, a ver, ¿cómo cambia la biomasa activa de tus heterótrofos, ¿no? Mira, ¿cómo cambia la biomasa activa de tus heterótrofos, el XB? ¿Sí? Porque, pues, este es el R de los heterótrofos, ¿no? Y ya está. Esa es la misión para una semana, chicos. ¿De acuerdo? Y, pues, ya está. Creo que no hay más de explicación, la verdad. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿De lo que hay que hacer? Ah, lo que les quería enseñar, ¿sí? Ahora que me han dejado hablar y pues voy a aprovechar. Si tú pones active slash model software, ¿no es cierto? Vamos a ver, hay varias empresas que, por ejemplo, este IWA, ¿no es cierto? Hay varias empresas que te venden un programa para, déjame ver, Aquati Research, sí, Teaching Consulting, sí. Este es el modelo, fíjate. Software, disculpe. ¿Qué pasó? Y tal vez no hay para cervezas, así para, tal vez el proceso de cerveza, de elaboración, tal vez. No. ¿Algún? No, eso ya son, eso no. Algo que te modelice el proceso de cervezas, no. A lo que voy es que, fíjate, esta empresa, por ejemplo, llamada IWA, ¿no es cierto?, presenta el software ASI, ASIM, ¿no es cierto?, que fíjate, es Activated Sludge Simulation Program, ¿sí? Y es un programa hecho, ¿no es cierto?, mira, que te da estas gráficas, aquí no sé si se avance a ver, que te da las gráficas de cómo se consumen los sustratos, etcétera, en la piscina de tratamiento de agua residual, y todo está basado en el modelo ASM. No sé si es que se te hace familiar este gráfico, ¿verdad? Que son la salida gráfica del modelo, ¿no? Y te venden esto, mira, y te dicen cómo funciona esto de aquí. ¿Cuánto cuesta esto? Pues no tengo ni idea. Ya. Entonces, esto, te digo, resolviendo esto en el R, bien podrías tú plantear un programa que nos ayude a diseñar plantas de agua residual. Uh-huh. Es súper pleno, o sea, ya te digo, súper, súper chévere. ¿Sí? Oh, pues ya está. ¿Más preguntas? No,
¿Listo? Ya, en esta materia, chicos, me preocupan las notas. Soy sincero, en esta asignatura de modelización de sistemas complejos me preocupan las notas. Y pues tenemos que buscarle un camino para hacer trabajos en grupo y para hacer trabajos individuales, ¿sí? Porque eso es lo que se debe contabilizar al final. No sé, tomarles una prueba. Bueno, ya se me ocurrirá, pero ya les digo, ya estoy pensando en esto, de que tenemos que generar notas. Hasta ahora ha sido todo paz y amor. Solo nos vemos un día a la semana, están súper relajados. Pero ya piensen de que voy a ir pensando en cómo sacar notas de esta materia. Yo pienso que podríamos hacer una lección la próxima semana, chicos. Una lección de todo lo que hemos visto de R, ¿no es cierto?, en el Moodle. Hacemos una lección la próxima semana, preguntas y respuestas, verdadero y falso. Escoja la respuesta correcta, que es los instrumentos que nos permite el Moodle. ¿Les parece? De aquí en 8 días una leccioncita individual en el Moodle para ponerlo. ¿Qué cae la próxima semana? ¿Dónde está mi calendario? Mi calendario. Miércoles 13 para el miércoles 20. 20 de enero. 2001 del 2021. Aquí les pongo lección R. De las 5 clases que hemos visto de R, ¿no? Lección R. En optativa 2. Ya. Sí, porque notas individuales en la optativa se puede sacar sin problema. Como estamos haciendo ahora, ¿no? Las notas de trabajos en conjunto es lo que a veces me pone a mí medio preocupado. Bien. Ya está. Si no tienen ninguna pregunta de lo que deben hacer de aquí para la siguiente semana, yo creo que haciendo esto que les estoy pidiendo que hagan, pues ya pueden ir estudiando para su lección. Siguiente semana lección y ya está, ¿no? De ahí ya vamos viendo cómo le terminamos de implementar, porque ya, sí, debemos terminar enero, ya con todo esto de las ecuaciones diferenciales acabadas, de gráficos ya interesantes que nos puedan servir, y ya debemos en febrero cambiar ya de software, ya debemos pasarnos a NetLogo para simular sistemas basados en el individuo. Ya. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Una pregunta. Sí. Aquí en el Teams nos subió el archivo que debemos leer, el ASM. ¿Por qué no lo encuentro? Sí. Mira, déjame ponerte, Naomi Polet, mira. Este es Teams, ¿no es cierto? Mira. Obviamente yo tengo otros equipos que no tienen ustedes, pero te pones aquí en Optativa 2, ¿verdad? Mira, Optativa 2. Te pones aquí en el canal general de la Optativa 2, ¿verdad? Y te vas acá arriba donde dice Archivos. Archivos. Te pones de materiales de clase. Y debes encontrar una carpeta que dice ASM1. Y ahí están todos los PDFs, ¿sí? Ya. Gracias, Inge. Vale, digamos que no te funciona el Teams. Dices, no, el Teams no funciona, el Teams no vale. Esto está también en el aula virtual. Pones un virtual, el aula virtual que a veces funciona, a veces no, pero bueno, ahí vamos, tirando. Entras al aula virtual. Usuario y contraseña, ¿verdad? Pongo usuario y contraseña. Y pues buscas Optativa 2, te vas no les he activado los recursos de la contratación, no encuentran, pues claro. Sí, gracias, Naomi Pulet, es verdad. Me haces caer en cuenta de que no les he activado esto, y claro, pues no lo iban a encontrar jamás. Sí, no, está muy bien. Gracias. Ahí sí, gracias. Ya, materiales de clase. Ya, aquí me copio el vínculo. Del SharePoint. Ya, más preguntas mientras hago esto yo, chicos. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, frustración, cuestionamiento, no sé. Ustedes díganme si va claro por dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer. Bueno, pues utilicemos este mismo de aquí, pues. Si ya tenemos algo que dice vínculos, pues editémosle este en los recursos de clase.
Seleccione un enlace, claro. No. Borremos este que teníamos antes y le pongo pegar, clic. Y ya estamos aquí. Perfecto, apariencia. En la ventana emergente. Sí, ahí está muy bien esto. Finalización de la actividad, sí. Exacto. Ya, guardar cambios y regresar al curso. Perfecto. Ya, entonces, lo que debo hacer es ya mostrarles, mostrar tema. Pero lo que debo hacer es ocultarles el detalle de las calificaciones, porque no me interesa que vean las notas de los compañeros del año pasado. Ya debería estar ahí listo esto. Cambio mi rol a profesor, a estudiante, cambiar rol a estudiante para ver si lo pueden ver. ¿Soy estudiante del curso? Sí. Entonces, para todos, ¿no? Entras al curso de optativa 2, pones recursos de clase, se debe abrir una ventanita emergente como la que se me abre aquí a mí, y pues te lleva a, mira, a los materiales de clase que antes vimos, ¿no? Y aquí está la carpetita, la que dice ASM1, y ahí está lo que debes leer, ¿no? O sea, por cualquier lado lo encuentras en el Teams, o lo encuentras aquí en el Moodle. Ya. Más preguntas, inquietudes de lo que tienen que hacer para la próxima semana. No se olviden, próxima semana lección. Verdadero y falso. Escoja la respuesta correcta aquí en el Moodle de las lecciones de R que vimos hasta la primera de enero. No todo está subido en el internet, así que ya pueden ustedes ahí verlo. Ingeniero, buenas noches. Yo tengo una pequeña inquietud. Dígame, señora Natalie Estefanía Jiménez Ramos. Lo que pasa es que no sé cómo nosotros nos cercioramos de que el archivo está bien guardado al momento de subir al aula. No vaya a ser que usted quiera abrir y, no sé, no esté bien guardado o no valga abrir el documento. Porque en mi caso, al momento de guardar, hubo uno que yo pensé que ya estaba guardado y cuando se abrió ha sido solo el anterior que había quedado ahí como un historial de códigos pasados. Entonces no sé por qué se hace eso y cómo podemos asegurarnos de que el archivo está bien guardado. Cuando subes algo al aula virtual me dices, Natalie, ¿verdad? No, al programa me refiero en sí, al RStudio. Al RStudio, a ver, aquí estoy en el RStudio. ¿Qué quieres saber que esto está bien guardado? Ya, lo que pasa es que yo al momento que pongo ahí en archivo no me sale la opción de guardar. Entonces, solo cuando pongo cerrar el programa, ahí me dice si deseo guardar o no y yo pongo guardar. Y ya, yo pensé que ahí se guardaba bien. Pero para el tercer programa que ya hicimos en clase, hice lo mismo y ya no se guardó. Después que revisé, ya no estaba guardado eso, sino solo el historial de los códigos anteriores. A ver, verás. Y todo estás guardando en el Working Directory, ¿no? O sea, escoges una carpeta de tu computadora, le dices aquí, Set as Working Directory, entonces esta carpeta de la compu va a ser el directorio de trabajo del RStudio, ¿no es cierto? Aquí, como tú ves, se te va creando un R.History, que es donde lo que ves todas las acciones, o sea, las líneas de código que vas escribiendo, ¿no es cierto? Y, ¿qué es lo que suelo hacer yo? O sea, es que también te digo, digamos que me quiero grabar este código. Yo lo que suelo hacer es coger esto de aquí, ¿no es cierto?, que es el código que está en la consola, me abro el text edit, el editor de texto, ¿sí? Le pongo que me abra un nuevo documento de editor de texto, que es este, fíjate, o sea, no es nada, mira, y aquí le pongo pegar, y le grabo esto como guardar, como TXT, en la carpeta, mira, consola, hoy estamos 13, 1301-2021. Y le pongo no RTF, sino le pongo TXT. ¿Dónde estás? No hay. Vale. No pasa nada. RTF. Guardar. Y ya está. Entonces, fíjate. Grabo esto y ya me aparece en mi Working Directory. ¿Sí? Me voy aquí a la optativa 2.
Mira, entro aquí a la carpeta, sí, y aquí está la consola que acabo de guardar en RTF, ¿no? Y ya lo tengo, aquí está todo lo que he hecho antes, ¿no? Uh-huh. Es lo que yo suelo hacer. De ahí, colocarle aquí, creo que hay que crear un proyecto. Yo, ¿qué pasa si creo un proyecto? Dice Concurrent Workspace, no. ¿Cómo hacemos para crear un proyecto? Porque esto es subir, pero no lo sé. Aquí, es que a mí tampoco se me... Mira, lo que tú dices, Natalia, aquí sale que no puedo... No está activado el save y el save as. Yo pienso que será de crear un nuevo proyecto, creo yo, ¿no? Me da la idea de que debemos crear un nuevo proyecto. New project. Digamos que pongo new project, ¿qué le pongo? Don't save. Ya. Start a project in a band, existing directory. Ah, sí, ya. Yeah. Perfecto. Está aquí y le pongo create project. Ya. Yeah. Switch to bla, 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 bla. Uh-huh. Yo te digo, veo que el RStudio está dando cosas más simpáticas, así que estoy migrándome al RStudio. O sea, estoy tratando de manejar el RStudio antes que solo el R, porque digo, hoy está mucho más pleno este RStudio. Ya, digamos que aquí está el código, ¿no? Entonces, digamos que el código hoy he trabajado, ¿verdad? Aquí tengo todo el código, ¿no es cierto? Bla, 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 bla. Pegar. Ya, doy un enter. Digamos que ya me salen las gráficas, etcétera. Que todo me ha salido lindo. Bueno, ahora me está dando errores. Esto sí, definitivamente es un albur. Inge. Sí. Yo sí puedo conseguir guardar, pero el problema es que cuando uno hace en la consola, él está digitando en la consola, no se guarda, entonces hay que guardar en el script. Y desde el script hay que escribir. En el más, arriba, al lado izquierdo, ahí se crea una primera ventana. En el más, en una hojita blanca que está con el más. Aquí sí, ¿no? ¿Ya? Ajá, entonces ahí es el área donde se debe escribir. Y con control enter me aparece en la consola, debe aparecer en la consola los resultados. Y así sí se puede guardar el documento. Ah, gracias, Naomi Polet, muchísimas gracias. Bien, ya está, o sea, excelente, te agradezco. ¿Sí? Ah, claro, es que se le pone run. Ah, qué alaja esto. Sí, pero corre de línea en línea, entonces tiene que subir desde la línea 1 y desde ahí poner control enter. Ah, sí, mira qué interesante. Es mejor escribir en el script, ¿no es cierto? Y ir ejecutando cada línea. Qué interesante. Gracias, Naomi Polet. No lo sabía. Claro, ya me salieron las gráficas. Uh-huh. Muy bien. Gracias. No sé si te sirve, Natalie, lo que acaba de decir la compañera. Sí, que ahorita ya lo estoy intentando hacer así. Ya, excelente. Gracias. Ah, sí, mira, un title de R. Ya, sí. Bien. Más cosas, chicos, más preguntas. En una prueba, ¿con qué formato tendríamos que mandarle? ¿Con formato de texto o con formato R? Porque en el R console se graba como R algo más, o sea, no solo punto R. Yo pensaría que en cualquiera de los dos formatos, José Damián, porque si me mandas TXT, abro TXT, copio el código en mi R y es que funciona genial. Si me mandas formato R, abro el formato R desde mi código y ya funciona, ¿no? O sea, con cualquiera de los dos, no le veo ningún problema. Ok. Bien, ¿más cosas, más preguntas? Ya está, ¿no? Pues ya está, chicos. Les dejo libres para que puedan continuar. Ya leyendo, es súper pleno el modelo ASM y ya pues ir colocando ya las ecuaciones en el R
y resolviendo las ecuaciones diferenciales. Muy bien. Pues una buena noche para todos ustedes, ¿eh? Que pasen muy bien. Gracias, Inge. Gracias. 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 Gracias.